5-1 en el marcador. Primer set parece que ya es historia y que está cerca de resolverlo Mirjana Lučić-Baroni. Bueno, ahí no le entra el golpe excesivamente cruzado, 0-15. Es que vamos, todas las estadísticas de Garbiñe son muy pobres. No ha tenido una sola opción de break hasta el momento. Los saques, tres dobles faltas. Ha ganado tan solo el 42% de primeros. Y mientras Mirjana Lučić se luce, el enfado de Garbiñe no es para menos. La rabia que tiene. Esa mala reacción, ya decíamos, los síntomas no eran positivos. Va a tener que cambiar de raqueta. Después de esa descarga de adrenalina, comprensible porque hoy no están saliendo en absoluto las cosas. Hoy hemos dicho un día muy especial, donde no esperábamos ver una imagen como esta repetida. Destrozado la raqueta. Y ha esperado el momento. Con delicadeza el juez de silla, el francés Kader Nouni, para anunciar lo lógico en estos casos, el abuso de raqueta, el warning de la española. 30-15. Siguen sin salir las cosas. Estamos apenas a 24 minutos del inicio del encuentro y la balcánica muy cerca, demasiado cerca de resolver un plácido primer set. Tiene algún tipo de problemas todavía en ese pie que le impide moverse por la pista. El exentrenador de Vika Zarenka, de Jenny Bouchard, la propia Garbiñe después de Wimbledon decía que no quería volver a repetir una experiencia como la de la canadiense, que ella quería mantenerse ahí entre las mejores. Recordemos que este ese pasaporte para Singapur, el segundo consecutivo después del año pasado, pero este es especial. El año pasado en el dobles junto con Carla Suárez. Esperemos que también la canaria esté ahí. Y ahí vemos lo que decíamos, esa invitación para Garbiñe Muguruza. Felicitación para Garbiñe, en efecto, por su clasificación. Era la cuarta jugadora de la temporada y evidentemente con la ausencia de Serena Williams, ese va a ser también un torneo que veremos en Teledeporte, muy interesante, a partir del 25 de octubre hasta el 1 de noviembre. No tiene, vamos, ya no tiene ni argumentos para explicar nada más. Bueno, pues el detalle de la organización y de la agüita para que Garbiñe ahora corte la tarta que va a compartir, obviamente, por esta imagen que estamos viendo con todos los aficionados que tiene por todo el mundo y sobre todo por los seguidores de nuestro país. También en Venezuela es un día especial ver a Garbiñe disfrutar del sabor dulce de la victoria y del sabor dulce de ese pastel de aniversario. Y ahí vemos la dirección que la lleva a Singapur. Esta va a ser la imagen del día en este torneo en el cual se produjeron las sorpresas. Un día extraño donde cayeron las favoritas, las dos italianas, Roberta Vinci ante Bethany Mattek-Sands. Recordemos que la estadounidense será rival mañana de Garbiñe. Todavía por determinar ese horario de partidos del viernes. Obviamente lo veremos en Teledeporte en directo, el choque de Garbiñe intentando alcanzar las semifinales. Y también decir que hoy en esta misma pista, donde por cierto hubo récord histórico, el récord de Aces que consiguiera por fin batir, lo tenía su compatriota Goran Ivanišević, y hoy con 26 saques directos Ivo Karlovic consiguió incrementar en 10 ese récord, 10.247 aces en su cuenta particular, aunque Karlovic no se fue tan sonriente de esta pista del loto porque acabó cayendo doble 7-6 ante el uruguayo Pablo Cuevas.